dos, tres, fuera. Un deber, sino que experimento positivo orgullo al declarar inaugurados estos sextos Juegos Panamericanos. Al declarar inaugurados estos sextos Juegos Panamericanos,
al declarar inaugurados estos Juegos Panamericanos. 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 Presidente de la República de Colombia, el doctor Misael Pastrana Guerrero, declarando inaugurar oficialmente los sextos Juegos Panamericanos en esta hermosa ciudad de Cali. Vamos a escudriñar lenta y rauda y paulatinamente a cada uno de vosotros el complejo, la inseguridad, la falta de confianza hacia uno mismo, hacia dónde lo llevan. Conozco personas que incitados por la curiosidad se acercan a esta rústica, mala y improvisada tribuna con el único fin de criticarme. Se ve que te digo, caballero, la crítica cuando no es constructiva siempre causa daño y cuando es constructiva hace bien a quien debe hacer. Cuando una persona sufre complejos de inferioridad, inseguridad personal, falta de confianza hacia sí mismo, comete muchos errores en esta vida. El principal error que comete la persona, ¿sabe cuál es? Creerse superior o inferior a otra persona, siendo que todos somos iguales. Esta guía que les entregué a muchos de vosotros, quiero que la conserves con cariño y la leas, para que por tanto encuentres un mensaje de paz, armonía y tranquilidad para este año 1975. ¿Qué le pararon los santos para este año que... muy pronto, o sea, vamos a llegar a la mitad. Yo quisiera dialogar con ustedes sobre otros temas diferentes, pero yo estoy un poco afónico y no puedo porque estoy mal de la garganta, porque anoche dicté una pequeña conferencia de psicología y parapsicología en un centro de acá de Bogotá. Les agradezco el resto de la atención prestada, espero que tengan un feliz resto de día y si alguna persona quiere alguna pregunta en privado, algún diálogo razonable entre las personas, yo le daré un consejo acertado, cualquier clase de problema, nada, te cobro por la orientación. ¡Atención! Pusieron las tres cruces para que no entrara el diablo, pero el diablo estaba adentro y no ha podido salir.